en Cristo Jesús en nuestras vidas y en el trabajo misionero. Que Dios les bendiga. Gracias, Miriam, por este informe de este grupo tan concurrido y entusiasta. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Nos informa desde la Iglesia de Sorrento, en el área de Orlando. Nos cuenta el pastor Rafael Campos que además de los miembros que asisten a estas reuniones, han estado teniendo un promedio de 22 visitas cada noche. ¡Qué impresionante! ¿No es cierto? Pastor Campos, muchísimas gracias por este informe y felicitamos a todos ustedes, todos vuestros miembros, por la iniciativa que han estado teniendo y este resultado. También saludamos a todos los hermanos del área de Sorrento y de Mount Dora. Desde el área del Golfo nos reporta el pastor Asael Piti, el cual nos envía estas próximas palabras. Saludos desde Spring Hills, Wimama, Ruskin y Newport Richey. Queremos felicitarles por el trabajo tan profesional y por las horas de servicio. La señal de satélite ha sido vista por muchos hermanos y amigos que nos han visitado en 6 diferentes puntos de recepción. Este próximo sábado, después del gran bautismo, los hermanos de nuestro distrito saldrán a la comunidad a repartir 400 flores que tenemos preparadas para las madres. No cabe duda alguna que este sábado será una gran fiesta espiritual. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Piti, por esto. Y saludos a todos los de allá, todos los grupos y hermanos de sus iglesias. Ahora vamos a seguir con el segundo informe en vivo vía Skype. Tenemos con nosotros ya en línea al pastor de la iglesia de Lake Worth, Leandro Ruiz. Y nada más y nada menos que desde un lugar muy especial. Están en donde participa un lindo número de hermanos en el estacionamiento de un edificio de apartamentos. Ellos están cerca de la intersección de la Lake y de Dixie en West Palm Beach. Adelante, Pastor Ruiz. Saludos a todos desde acá, desde Lake Worth. Estamos muy contentos de estar reunidos aquí en este lugar. Hemos estado noche tras noche aquí reunidos en Lake Worth. Tenemos un gran grupo acá en Lake Worth. Y déjenme contarles que lo más maravilloso de esta noche acá en Lake Worth es de que estamos reunidos en un lugar de una de nuestras hermanas que ni siquiera es miembro de nuestra iglesia, haciendo discipulado ya desde ahora. La gran noticia es de que ella mañana será bautizada. Así que podríamos contarles historias y milagros que están ocurriendo y cómo el Espíritu Santo se está moviendo aquí en este lugar, pero no nos alcanza el tiempo. Lo que sí podemos decirles es de que necesitamos mucho de sus oraciones. Necesitamos que el Espíritu Santo se siga moviendo aquí en Lake Worth. Estamos prácticamente en el centro de Lake Worth y en este lugar es una concentración grande de gente latina que necesitan conocer y escuchar de la palabra de Dios. Así que necesitamos muchas de sus oraciones. Pero también estamos alegres y contentos por los triunfos que ya se han logrado en este lugar, por ya las decisiones que se han hecho. Hemos tenido un promedio de 50 personas en este lugar y la mitad visitas. Hay hermanos que han estado, amigos que han estado pasando por la calle, se ven aquí atrás, en la parte de atrás, y se detienen para ver la señal y para escuchar. Hay personas al cruzar la... Extraordinario. Felicidades a este grupo y al Pastor Ruiz por la creatividad y la iniciativa que han tenido de poner esta reunión, este evento afuera, públicamente, donde todos los puedan ver. Muchas felicidades por eso. Tenemos desde Jacksonville un informe donde el hermano Elco Márquez nos comunica que hay muchos participando en esa ciudad. Felicita al Pastor de los Ríos y también a todos los participantes en ese programa y nos pide sus oraciones. Gracias y un saludo para usted, a hermano Elco, estaremos orando por ustedes. Ahora nos reporta desde Bushnell, cerca de la I-75 a 60 millas al norte de Tampa, el Pastor Wilson Uribe. Leo una condensación de sus palabras. Hola a todos de parte del Grupo Misión Hispano Revelación de Bushnell, Florida. Nos encontramos reunidos en la Iglesia Americana de Bushnell disfrutando noche a noche de las presentaciones extraordinarias del Pastor Rolando de los Ríos con la grata sorpresa de que la asistencia ha sido mayor de parte de las visitas que de los miembros. Y apreciamos que saluden a los demás hermanos en las otras congregaciones.
Gracias, Pastor Uribe, por su informe. Y de parte del Pastor Uribe y todos los hermanos de por allá, saludos a todo el mundo. Saludos también a ustedes y también al Pastor Peinado, si está con nosotros. También nos envían saludos desde la iglesia de Kissimmee, así que saludos también para ustedes, todos los hermanos en la iglesia de Kissimmee. Desde la ciudad de Apodaca nos informa el hermano Giovanni Cuervo sobre el grupo que se reúne en su casa con la hermana Isabel Rodríguez. Ellos han estado participando con mucho entusiasmo de estas reuniones. Muchos saludos a todos en este grupo y también a los grupos en Apodaca en el área de Orlando. Desde Orlando nos saluda el grupo que dirige la hermana Raquel Ramírez. Tenemos una foto que estamos mostrando de este lindo grupo. Saludos a los hermanos del grupo de la hermana Ramírez y saludos a los grupos de la iglesia en Orlando. Tenemos un informe especial, ¿y saben por qué? Porque es fuera del país, que quisiéramos mencionar en esta noche. Nos ha informado, nos ha escrito Oscar Valderrama Abarca desde Costa Rica, que ha estado con nosotros vía internet. Muchos saludos, Oscar. Gracias por estar con nosotros. Tenemos otros informes que vamos a presentar mañana. Sin embargo, se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, aunque solo faltan, you know, unos pocas reuniones para terminar, todavía estamos muy curiosos y quisiéramos saber de ustedes. Así que envíenos sus informes, envíenos sus fotos al correo electrónico nuestrarocaeterna@gmail.com. Eso es nuestrarocaeterna, todo junto, @gmailatinal.com. Gracias por mantenernos informados y también por la inspiración que nos dan sus testimonios. Reportando para ustedes desde el Grupo Central en Hialeah, Anita Zafeta.